Quiero que vaya rápidamente al libro de Salmos, capítulo 22. Y fíjese qué paradójico que parece, el título de este Salmo 22, porque dice, dice, un grito de angustia y un canto de alabanza. ¿Cómo se puede experimentar al mismo tiempo un grito de angustia y un canto de alabanza? O estás angustiado o estás feliz. Cuando uno está angustiado, de pronto dice acá, uno grita porque pega un grito de angustia y la alabanza te hace cantar porque estás contento, estás feliz. Eso es lo que experimentó el Señor en la cruz cuando tuvo que cumplir el propósito del Padre. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Siempre hay cosas que para nosotros humanamente nos van a parecer muy paradójicos, como que no tiene sentido, porque ¿cómo se pueden tener los dos sentimientos juntos, encontrados? Sin embargo, en el Señor esto se llevó a cabo. Dice Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cuando vamos al versículo 14, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Yahweh, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hasta allí esta porción de las Escrituras. Fíjese que en aquel momento el salmista David ya estaba anticipando lo que sería la muerte de nuestro Señor Yeshua. Este canto, este grito de angustia y este canto de alabanza, obviamente esto era una palabra profética que en el Señor tiene su cumplimiento. Él estaba hablando del Señor Yeshua en ese Salmo 22 y estaba hablando de lo que sería, de cómo sería el dolor que él viviría, la situación por la cual el Señor pasaría, y aún fíjese cómo el Señor se llegaría a sentir en un momento así. Entonces, cuando él dice acá, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es exactamente lo mismo que el Señor clamó cuando estaba colgado en la cruz. Cuando él estaba colgado en la cruz, él expresó humanamente, porque él sintió el desamparo del Padre.
Él sintió el desamparo del Padre. Iglesia, déjeme decirle que cuando nosotros humanamente estamos pasando por un tiempo de que, o sea, a mí esto me emociona porque todos pasamos por un momento así. Cuando usted siente y dice, ¿dónde está Dios? No es que usted ya está decidiendo irse al mundo, no es que usted está perdiendo la fe, sino que a veces la prueba, la lucha es tan fuerte, que usted dice, Dios mío, Dios mío. Y ese Dios mío lleva todo el peso de ese dolor, de esa angustia. ¿Me está entendiendo? Ese mismo dolor sintió Yeshua. Ese mismo dolor, esa misma angustia, Él pegó ese grito de angustia. Cuando en la cruz Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Me está entendiendo? Él pegó ese grito de angustia, pero Él sabía que con angustia y todo, Él tenía que atravesar ese doloroso momento. ¿Y cuántas veces el salmista dijo, era palabra profética, pero él también lo vivió? Iglesia, déjeme decirle que hay momentos donde humanamente sentimos el desamparo del Padre. Sentimos, y no es porque ya no confiamos más, y no es porque ya no creemos más, y no es porque ya no le amamos más. Porque son momentos donde la mayor gloria del Padre se va a manifestar en ese momento. Cuando usted más desamparado y más solo se siente, es cuando el Padre más a punto está de manifestar su gloria. Y donde nadie, absolutamente nadie, puede compartir con usted ni sentir lo que usted vive ni por lo que está pasando, pero sí Dios. Entonces esos momentos cuando el Señor clamó en la cruz y en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que al Padre no le dolió esconder el rostro del Señor en ese momento? Claro que sí, pero no lo estaba escondiendo por Él, lo estaba escondiendo por todos y cada uno de nosotros. Porque Él estaba cargando el pecado de la humanidad. Él estaba cargando nuestros pecados. Él estaba cargando el pecado de todos y cada uno de nosotros. Y Él se vio abandonado. Se sintió desamparado por nuestra culpa. Por nuestra culpa, no por el Señor mismo. Si Él era santo. Si Él era santo. No tenía pecado para que el Padre oculte su rostro de Él. Pero el Padre estaba ocultando su rostro por culpa nuestra, por nuestros pecados. Entonces el Señor tuvo que vivir una angustia de la cual nosotros fuimos los culpables, los causantes de esa angustia. Él tuvo que experimentar el silencio del Padre, que el Padre ocultara su rostro, como dice el profeta Isaías, que el pecado hizo ocultar su rostro de Él, porque el Señor es tan limpio y tan santo que no puede ver el agravio de los hombres, no puede ver el pecado de los hombres. Y ese grito de angustia del Señor fue por nuestra causa, por nuestra culpa. Por eso ahí en esa cruz se encuentra el grito de angustia, pero también un canto de alabanza. Un canto de alabanza, ¿por qué? Porque era también un grito de victoria que después vendría por la resurrección. Pero iglesia, ¿hasta cuándo vamos a estar que una vez tomamos la cena y que otra vez no la tomamos porque andamos mal? ¿Cuándo vamos a entender verdaderamente, enteramente el sacrificio del Señor en la cruz? Y dice, sigue diciendo acá, fíjese cómo lo manifiesta el salmista, he sido derramado como aguas. Su vida fue derramada. Todo
todos mis huesos se descoyuntaron. Todos mis huesos se descoyuntaron. Fueron sacados de su lugar. Fueron sacados de su lugar. Por eso dice, fueron descoyuntaron. Se salieron de sus coyundas. Mi corazón, escuche esto, fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, su fuerza. Perdió la fuerza. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Por eso en un momento dado, mientras colgaba de la cruz, dijo, tengo sed. Tengo sed. Ahora, tengo sed. ¿Usted tiene verdaderamente sed del Dios vivo? ¿Usted tiene sed del Dios vivo? Porque cuando se tiene sed del Dios vivo, se vive para Él. Cuando se tiene sed del Dios vivo, se le ama, se le adora, se le sirve. Cuando se tiene sed del Dios vivo, uno tiene una vida comprometida y rendida a Él. Uno tiene una vida muerta al pecado, pero vivo para Él. Cuando se tiene sed de Dios, se vive íntegramente para Él. No hay agachadas, no hay engaños, no hay excusas, no hay mentiras. Cuando se tiene sed del Dios vivo, hay cumplimiento a lo que el Señor nos pide. Ya no hay mundanalidad en el corazón de hombres y mujeres. Esa mundanalidad que se ve reflejada por fuera, ya no la hay. Pero eso solo pasa cuando se tiene sed del Dios vivo. Por eso el Señor dijo, tengo sed, para que se manifieste su humanidad. Y cuando le alcanzaron una esponja embebida en una mezcla de narcóticos para calmar sus dolores, Él no lo quiso tomar. Él no lo quiso tomar. ¿Sabe por qué no lo quiso tomar? Porque no quería calmar sus dolores, porque él debía sufrir lo que su padre le encomendó que debía padecer en esa cruz. Él no quería calmar sus dolores con narcóticos, con drogas que ya en la última hora de su muerte, en los últimos minutos final, ya no sintiera nada. Él quería sentir hasta lo último cada uno de esos dolores por usted y por mí. Y los rechazó. Apenas, dice uno de los relatos, le humedecieron los labios, pero él no bebió eso. Él no bebió eso. Y también el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía, porque mi alma tiene sed de ti. Entonces, iglesia, ¿cómo viene usted cada vez que viene? ¿Cómo viene cada vez que viene a la casa del Señor? ¿En qué condición viene? ¿En condición de hijo? ¿Que ama a su padre? ¿Que busca a su padre? ¿O viene porque elige el primer turno para tener todo el día libre y hacer lo que quiere? ¿Cómo viene? ¿En condición de qué viene a la casa del Padre? ¿En condición de qué viene hoy a comer y a beber del Señor? Sabiendo que todo lo que usted pueda estar pasando
no significa, o mejor dicho, es insignificante a lo que él pasó? ¿Cómo viene usted sabiendo que ese grito que él pegó en la cruz, ese grito de angustia, ya lo vivió él antes que usted y que yo, por eso sabe cuando estamos angustiados? ¿No cree que él tiene la capacidad de cargar sobre sí, como lo sigue haciendo, cada grito de angustia que usted pueda seguir teniendo por la situación que le toque vivir, pero que eso no es motivo para bajar los brazos? ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo que no podemos venir a la casa del Señor y decir no siento la presencia de Dios? Si no la siente, pregúntese por qué no la siente. ¿De qué manera está viviendo que se está olvidando del grito de angustia que el Señor ya pegó en la cruz para que usted no viva angustiado, para que yo no viva angustiado, para que su iglesia no viva angustiada? ¿Pero cuándo acabarán con los pleitos, con los problemas? Padres e hijos, madres e hijas. ¿Cuándo se terminarán? ¿Cuándo se terminarán? Y el grito de angustia del Señor pegado en la cruz, ¿para qué fue? Si Él no tiene el poder de solucionar su vida. Por eso dijo, escuche, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadar quiere decir romper, perforaron. Horadar es perforar, es traspasar. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Eso es palabra profética. ¿Sabe por qué? Porque la profecía decía a todos los reos, los malditos que se clavaban en una cruz, porque él fue hecho maldito, a todos los malditos que se clavaban en la cruz, a todos se les cortaban las piernas para que mueran más rápido. A todos. Pero había una profecía que decía, dice del Señor, que ningún hueso suyo sería quebrado. Cuando llegaron al Señor, como lo vieron muerto, entonces ya no le quebraron las piernas. Pero no es que no se la quebraron porque los soldados eran buenitos. No se la quebraron porque era palabra profética que ningún hueso suyo sería quebrado. Por eso dice acá proféticamente, puedo contar todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Eso es lo que hace mucha gente hoy, solamente mira, solamente observa y no toma compromiso con Dios, ni para llevar una vida de rendición al Señor, ni para llevar una vida de compromiso con Dios, ni para llevar una vida feliz en Dios. Porque algunos siguen teniendo una vida tan de desgraciados como la han tenido antes de Cristo, y parece que Cristo no hizo nada. Parece que el grito de angustia del Señor no significó nada para ellos. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Ahora escuche, mas tú, Yahweh, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Eso tiene que orar usted cada día, no contender contra Dios ni dudar de Dios, sino decir, Yahweh, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué necesitamos estar alineados a la voluntad de Dios? Porque dice el 22, anunciaré tu nombre, tu nombre. ¿Por qué su nombre? Porque en su nombre hay poder, porque en su nombre hay libertad, porque en su nombre hay salvación.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Habla de la humanidad. En medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. Y vuelvo a la pregunta, cuando usted viene, ¿a qué viene? ¿Viene con un corazón dispuesto a adorarlo, a alabarle? Entonces, si usted no va a venir con un corazón abierto, considere si va a venir o no va a venir. Porque venir, porque sí, a usted lo condena. Porque usted no puede estar con una actitud de corazón irreverente delante de Dios cuando estamos en la presencia del Señor. Eso es lo que usted tiene que aprender. Póngase de pie. Y quiero que meditemos este grito de angustia y este canto de alabanza. Los dos momentos crueles y vitales se manifestaron en el Señor. La vida de la alabanza, pero también el grito de angustia de la muerte que lo llevaba al Señor a un estado de separación del Padre en ese momento, porque la palabra se tenía que cumplir. Que los pecados del hombre hicieron separación. Y cada vez que usted sepa que está haciendo algo malo y no desista de eso, usted tiene que saber que está en separación con el Señor. Usted lo tiene que saber y lo sabe. ¿Y por qué algunos siguen avanzando haciendo lo malo y saben que están haciendo lo malo? No se engañe, Dios no puede ser burlado. La palabra dice que todo aquel que peca es del diablo y por lo tanto está separado de Dios. Aunque usted se llame cristiano, aunque se diga hijo de Dios, eso lo dice usted, no lo dice Dios. Cuando vive de espaldas al Señor, sin valorar el grito de angustia que Él dio en esa cruz.